Hola, bienvenidos al capítulo 67 de Multiverso UAS, con interesante información de las actividades de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Zacatecas. A continuación, veamos cuáles son los servicios que la clínica universitaria brinda a todas las personas que lo solicitan. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a la doctora Mireya Nerissa Rivas. Ella es la coordinadora de la clínica universitaria y pues viene a platicarnos un poquito sobre esta clínica. ¿Qué tal? ¿Cómo está el día de hoy? Hola, muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí y poder hablar de los servicios que se están ofreciendo en la clínica universitaria, de los cuales me gustaría hablarles. Sí, por favor. Bien, en la clínica universitaria tenemos muchos servicios que son de un precio muy accesible y cabe mencionar que son para comunidad universitaria y también público en general. Los servicios básicos que se ofrecen son consulta de medicina general, psicología, nutrición, también se da la consulta de geriatría, también como dentro de nuestros servicios básicos. Y también tenemos especialistas que acuden de manera más altruista a apoyar a los pacientes que acuden a la clínica. Las especialidades que tenemos actualmente activas son ginecología, dermatología, traumatología y ortopedia, pediatría, cardiología. También tenemos podología, que bueno, no es como tal una especialidad, pero también se oferta el servicio, genética, cirugía general, y está por reincorporarse también oftalmología. También tenemos el servicio de optometrista. Muy bien. Pues la clínica universitaria cuenta con muy grande de servicios. Y doctora, de los exámenes médicos, ¿qué nos podría platicar? Miren, los exámenes médicos siempre ha sido algo muy importante dentro de la universidad, ya que con los exámenes médicos podemos hacer un diagnóstico inicial de cómo vienen los estudiantes. Esto es algo muy importante ya que derivado de la pandemia se decidió suspenderlos. Sin embargo, nosotros decidimos aprovechar la tecnología e implementar lo que son los certificados médicos en línea, los cuales han sido realmente pues muy nobles porque a pesar de que sean en línea, tomamos cierta información de los alumnos con la cual podemos también orientarnos del diagnóstico de salud inicial de los muchachos y ayudarlos si es que necesitan alguna orientación. Perfecto. Bueno, doctora, no sé si nos gustaría que nos diga dónde se encuentran y también su página en las redes sociales para que los busquen. Sí, claro que sí. Nosotros estamos ubicados en la avenida Ramón López Velarde, número 517, ahí al ladito del Centro de Idiomas, muy fácil de ubicar. Y pueden buscarnos en Facebook como Clínica Universitaria. Ahí pueden mandarnos mensajitos, también tener nuestros números y cualquier cosita, estamos ahí a la orden. Muchísimas gracias, pues agradecemos la participación de la doctora Mireya Nerissa Rivas, que es la coordinadora de la Clínica Universitaria. Aquí tiene su espacio y muchísimas gracias. El plato del buen comer y su importancia en la práctica del deporte es el tema de la siguiente sección. Hola amigos de TV UAS, hoy tenemos un tema medio difícil, pero no imposible. Estamos con la maestra Susana, ella es licenciada en nutrición y nos va a hablar del plato del buen comer. Hola a todos, un gusto estar en este espacio, muchas gracias. Así es, esta ocasión les voy a platicar sobre el plato del bien comer. Es una herramienta que tenemos diseñada especialmente para los mexicanos que nos dice cómo llevar a cabo nuestra alimentación día a día de una manera correcta y saludable. Se divide en una representación gráfica por grupos de alimentos que tiene básicamente tres: verduras y frutas, cereales y alimentos de origen animal y leguminosas. Se dividen de esta manera porque cada grupo aporta un nutriente en especial. Por ejemplo, los alimentos de origen animal y las leguminosas son de origen proteínico, principalmente es lo que nos van a aportar a nuestro organismo. Los cereales son particularmente carbohidratos simples o complejos, que son la fuente de energía más adecuada o más rápida para que un humano la utilice, y posteriormente vienen las frutas y las verduras.
Este grupo básicamente nos contiene agua, fibra, vitaminas, minerales y es un grupo bastante bondadoso porque tiene pocas calorías, pero tiene muchos nutrientes. Entonces, ¿ya oyeron, amigos? Desgraciadamente, lo dije en el programa de radio, lo más sabroso siempre es lo más grasoso, ¿no es cierto? Hay que buscarle ese equilibrio, ¿no? Ahora, platíquenos, en la unidad ustedes tienen los consultorios de nutrición, ¿cierto? Así es. Platíquenos cómo está el asunto por allá. Claro que sí, tenemos consultorios de nutrición, atendemos a público en general, alumnos, a docente o comunidad universitaria. El costo de la consulta es muy bajo, es de 30 pesos. Wow. Y les ofrecemos los servicios de evaluación del estado nutricional o evaluación de su composición corporal. También tenemos la evaluación o evaluación de una consulta para poderles brindar un plan de alimentación adecuado a cada persona. Si son deportistas, si tienen un propósito en especial como bajar de peso u otro propósito como controlar alguna enfermedad o rehabilitar también algún padecimiento. Pues estaba abierto de lunes a viernes de 9 a 1 o a 2. Está atendido por personal de la licenciatura en nutrición y pues los invitamos a todos a que asistan a este espacio. Pues ya oyeron, amigos, qué bueno que nos dice, el costo está sumamente regalado. Sí. No está de más irnos a dar una checadita de qué comemos bien, qué no comemos bien, qué estamos ingiriendo de más, qué es de menos. Uh-huh. Ya lo saben, nos encuentran allá en el campus siglo XXI, en el área de la licenciatura en nutrición. Ahora, una pregunta obligada, ¿cuántos litros de agua tenemos que beber? Porque en los comerciales de la tele nos dicen, bebe mucha agua, ¿cuántos tenemos que beber? Bueno, en un adulto promedio tenemos que beber de 2 litros a 2 litros y medio. Ya en el caso de ser un deportista, puede elevar su consumo de agua hasta 3 litros o 4 litros durante el día. Bueno, ya oyeron, amigos, ella es la maestra Susana, la pueden encontrar ya en la licenciatura en nutrición. ¿Qué les podemos decir? Comen frutas y verduras, la verdad. Entonces, agradecerle, maestra. Gracias. Gracias. Sigan aquí en TV Guas. Gracias. Gracias. Hasta luego. Para nuestra universidad es muy importante la lucha contra la violencia de género. Conozcamos cuáles han sido las acciones para prevenir, evitar y erradicar estas malas prácticas. Y hemos tenido que ir conquistando espacios y hemos tenido que empezar a analizar dónde están las brechas que generan esas grandes desigualdades en el trato entre hombres y mujeres. La UAS no es una isla, la UAS está involucrada en cuestiones de violencia. Hay violencia, se perpetra la violencia y de las 6 formas de violencia. Hemos detectado acoso, hostigamiento, discriminación, violencia académica, acoso laboral y violencia cibernética, que son las que tenemos en el protocolo. Lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico en la administración pasada y en esta lo estamos haciendo ahorita en todas las unidades académicas, que es un instrumento muy amplio en donde la gente dice todos sus sentires en relación a la violencia e incluso, ¿verdad?, nos va a permitir ver cómo está el cuerpo de cada unidad e ir avanzando en dónde está el problema para ir paliando la situación de violencia. La pretensión es que no solamente sea un diagnóstico, sino que puedan ser 2, 3, dependiendo de las condiciones. Y veamos lo que viene en el protocolo. Viene la debida diligencia, que es un principio que habla de los elementos de obligatoriedad para atender las violencias, como es la prevención, la atención, la reparación del daño y la sanción. Y en la prevención dijimos, ¿cómo podemos hacer para que la comunidad universitaria se entere que existe la violencia? ¿Cómo? Y nos encontramos que era necesario obligar a la comunidad universitaria a que firmara desde los altos mandos a todos los, de manera horizontal, a toda la universidad. Eso significó que mandáramos cartas al personal administrativo, al personal docente y al alumnado. Por la pandemia se dificultó las firmas y ahorita estamos todavía en ese proceso. Hicimos lo del instrumento, estamos trabajando de eso y empezamos a capacitar a quien cada unidad
Tuve reunión con los directivos de cada una de las unidades académicas y ellos nombraron a un enlace. Ese es el enlace ante la coordinación para atender la violencia que se presentara en cada unidad. Porque en administraciones anteriores, pues me di cuenta que era imposible que una sola persona pudiera atender 40,000+ almas. Y me doy cuenta que metieron tendederos en todos lados y pues fui a los tendederos a querer resolver la violencia y la gente tenía pavor a hacer la denuncia de manera sistemática, de manera ordenada, de manera clara, precisa y concisa para llegar directamente contra quien agrede. Segundo, dijimos, la prevención se tiene que detectar primero con las firmas y segundo con la capacitación de alguien que esté en cada unidad. Y ese alguien estaba en coordinación con quien dirige la unidad, pero nos dimos cuenta de las limitantes de una sola persona y ahora hablamos de comités de igualdad en cada una de las unidades en donde estén los tres sectores para que puedan dividirse el trabajo y si no pueden estar en una reunión uno, está otra y no se pierde la coordinación. La pretensión es de manera transversal en toda la unidad. Empezamos a plantearnos en cada unidad cumplir los puntos de la declaratoria. Uno, no concursos de belleza porque es cosificar a la mujer. Es darle carácter de objeto y es una semillita para ir generando la violencia porque se le da carácter de objeto, no de sujeta. Segundo, que se utilice un lenguaje incluyente. Si no te nombro, no existes. Y si me siguen diciendo que en la universidad existimos maestros y no maestras, en lugar de decir personal docente, pues nos siguen anulando. Lo mismo si decimos alumnos, si no decimos alumnado, siguen anulando. Entonces, si decimos trabajadores y no clase trabajadora, nos siguen anulando. Entonces, necesitamos reconocernos a través del lenguaje. También hablamos de las no violencias en esa declaratoria, que son las que les señalé. Hablamos de la obligatoriedad, la estancia infantil para hijos e hijas de madres estudiantes, para que no hubiera deserción escolar y que tuvieran su derecho a la educación que marca el artículo 3º Constitucional. La cultura, el conocimiento y la información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas están en el aire a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Escúchala de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el 97.9 de FM Radio Zacatecas. ¿Cuáles son las enseñanzas que nos dejó la pandemia del COVID-19 en relación a las actividades educativas tradicionales? Jael Alvarado nos las platica en su colaboración. ¿Qué tal? Esto es Educación Futura, un espacio para hablar acerca de educación y tecnología. ¿Qué lecciones nos dejó la pandemia sobre la educación y la tecnología? Ya vamos saliendo, decimos con un suspiro de alivio, con un estertor de esperanza, pero también con un retortijón de incertidumbre, porque si bien las cosas van tomando su curso normal, la pandemia nos dejó enseñanzas que deben mantenernos ocupados y un poco preocupados durante un buen rato. Y es que la pandemia vino a reconfigurar las relaciones existentes entre la escuela, la sociedad, el Estado y la tecnología. Ante la repentina suspensión de las clases presenciales, las diferencias económicas y sociales de la población, no solo la mexicana, se evidenciaron de una manera muy alarmante. Constatamos con tristeza que la brecha que generan las condiciones económicas, territoriales, de género, etc., impiden el acceso a los dispositivos y señales que ahora serían el escenario del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la pregunta que continuamente nos estábamos planteando durante la pandemia era si la igualdad entre los individuos en una sociedad tendría que determinarse en términos del acceso a la tecnología y la comunicación antes que a otros aspectos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuáles son los cambios que se avecinan para la escuela tradicional? En primer lugar, comprendimos ampliamente que el aprendizaje es una tarea de tiempo completo y que no precisa además de espacios específicos. Las instituciones educativas comprendieron que muchos de sus cursos, seminarios y talleres deben impartirse de manera híbrida, tanto presencial como a distancia, para extender y democratizar su oferta educativa.
Aprendimos además que hay que preparar a los alumnos para el autoaprendizaje. Pues ante este repentino confinamiento, con el consecuente aislamiento social y la necesidad de establecer escuelas a distancia, descubrimos que muchos alumnos carecían de las herramientas para tomar las riendas de su propia formación y que supone saber administrar el tiempo, tener habilidades tecnológicas básicas, saber localizar fuentes de información fidedignas, etcétera. Y los docentes, por su parte, se vieron rebasados en su capacidad para resolver estas carencias, tal vez porque ellos mismos las sufrían. Ahora sabemos la importancia de enfocar esfuerzos en la enseñanza de habilidades para el autoaprendizaje, incluso aunque ya estemos ya en las clases presenciales. Aprendimos, además de la pandemia, que es importante dedicar tiempo y atención a los problemas emocionales de los alumnos y maestros, y al fortalecimiento de lazos entre los integrantes de la escuela y la comunidad, así como a la resolución de conflictos. Aprendimos también que es necesario renovar los contenidos, los planes y programas de estudio para preparar más y mejor a los alumnos en el manejo de la tecnología, incluso en el desarrollo, programación y reparación de sus propios dispositivos. Aprendimos que hay que encontrar distintas formas de evaluar y acreditar porque las antiguas no contemplan la adquisición de nuevas habilidades. Aprendimos además que si bien la tecnología ofrece maravillosas posibilidades para la exploración, la investigación, la opinión y el análisis de toda clase de tópicos, favoreciendo con ello un aprendizaje crítico, creativo y consciente, la tecnología no suple el contacto humano. El vínculo entre maestro y alumno y todas las posibilidades de socialización que se suscitan en la escuela. Constatamos además que la dotación de aparatos no propicia un cambio sustancial en el proceso educativo per se, sino que se requiere además de la alfabetización de docentes y alumnos para su uso y un compromiso del Estado para dotar de conectividad entre estos dispositivos. En fin, hay muchísimas más cuestiones sobre las que debemos trabajar, entendiendo que no estamos en la normalidad, estamos en camino de la construcción de otras normalidades. La pandemia sigue, sigamos aprendiendo. La doctora Alejandra Moreno nos explica la grave amenaza para el medio ambiente y los seres vivos que representan los envases elaborados con polietilenterftalato, mejor conocidas como PET. Aproximadamente en los años 50 fue cuando empezó la producción de todo lo que fueron los plásticos, ¿sí? Un representante pues son todas las bolsas de plástico, lo que sería el PET. En lo que son los diferentes plásticos que precisamente vienen de productos del petróleo, pues tenemos ya una gran variedad, ¿sí? Algunos mencionan hasta 7 diferentes tipos de plástico. Y todos estos plásticos, pues precisamente, cuando empezó su uso, pues se vio como una alternativa, pues de mejorar, pues en muchas cosas. Ya no era precisamente traer otro tipo de contenedores, sino estos contenedores que eran en un inicio, pues fáciles, económicos, etc. Pero precisamente se menciona que en los últimos años la producción ha sido de una manera exagerada, ¿sí? Y esa producción de manera exagerada, unido precisamente a nuestra falta de cultura, que es muy fácil tirar una botella de PET, pues precisamente trajo lo que es la contaminación del suelo, trajo la contaminación de lo que son los mares, ¿sí? Hay islas precisamente en las cuales se encuentran este tipo de residuos y este tipo de residuos pues han contaminado lo que es el mar. En años anteriores, 4 o 5 décadas, decíamos que precisamente una alternativa para lo que era la humanidad, pues eran los mares, ¿sí? Pero con todo esto del cambio climático, a consecuencia precisamente de la contaminación por este tipo de residuos de la humanidad, pues precisamente ha condicionado que pues, estos residuos lleguen al mar, ¿sí? Y viene una cascada de acciones, ¿sí? Como es precisamente que nos va a condicionar que si existe contaminación de lo que es el mar, pues esa contaminación va a favorecer pues todo lo que son la producción de los gases de efecto invernadero,
y esos gases de efecto invernadero pues va a aumentar la temperatura, y al aumentar la temperatura van a aumentar no solamente los niveles del mar, sino que también va a aumentar la temperatura del mar. Y si se encuentran esos plásticos, que ya precisamente si se inició su contaminación desde los años 50 hasta lo que sería este 2022, pues esos plásticos se han ido degradando, ¿sí? Y entonces ahora son lo que llamamos pequeñas partículas, y esas partículas pues precisamente van a tener una mayor contaminación que va a afectar no solamente al mundo marino, sino también incluso pues la salud de los humanos. Por ahí hay algunos ya trabajos en el cual nos menciona que para el año 2050 prácticamente el 97% de lo que son de los habitantes del mar, incluyendo a lo que son ya los terrestres, precisamente vamos a tener restos de esas partículas tan pequeñas que son de los plásticos. Y aún no menciono que precisamente todo lo que sería el PET, al estar en contacto con lo que son modificaciones de calor, pues precisamente se van a empezar a generar sustancias que son tóxicas para la salud. Hay diferentes sustancias, una de las más estudiadas y trabajadas son las dioxinas, ¿sí? Y las dioxinas, si nosotros dejamos una botella de plástico en el automóvil con el calor, pues empieza ese proceso de degradación, y si luego llega y se consume ese producto de ese líquido, pues precisamente va a tener una repercusión. Y en el contexto de la salud se les llama disruptores endocrinos, ¿sí? Y una de las cosas que menciona que precisamente algunas situaciones, por ejemplo, de modificaciones en el funcionamiento de tiroides, pues tiene que ver mucho con estas tipo de sustancias, ¿sí? Entonces, los plásticos en su momento fueron una alternativa, pero la gran producción de los mismos, el bajo costo y que cada vez hay más diferentes tipos de plástico, estos plásticos precisamente pues son un contaminante no solamente a lo que es el suelo, sino lo que sería el agua, el aire y precisamente hasta un contaminante visual, ¿sí? Porque es usual que nosotros, si hay un evento artístico, un evento cultural, cualquier tipo de evento político, siempre precisamente quedan esos residuos. Por eso nuevamente es fundamental lo que es la cultura ambiental, en el cual todos debemos cambiar lo que son precisamente nuestros hábitos, nuestras costumbres y tomar esa conciencia. La difusión de la ciencia entre niños y adolescentes, después del largo periodo de la pandemia, es el tema de nuestra siguiente cápsula informativa. La promoción de la ciencia y la cultura en la educación inicial es de gran importancia y la Universidad Autónoma de Zacatecas se preocupa por desarrollar esta vinculación de enseñanza, desarrollo de destrezas y habilidades en las futuras generaciones. Ejemplo de ello es el Grupo Quark del Museo de Ciencias de la institución, y actualmente funge como sede del 37º Encuentro Nacional de Divulgación Científica, cuyo objetivo es la difusión de la física y las áreas afines. Mi nombre es Juan Antonio Hernández Esparza, vengo de la comunidad de San José de la Era, Betagrande, Zacatecas. Vaya, muchísimo representa, ya que después de 3 años de pandemia, el que los niños vengan, se encuentren con otros niños y se les ofrezca todo esto de la ciencia y tecnología es fascinante. Nos da a nosotros muchísimas oportunidades luego de trabajar contenidos que aquí ven, aterrizarlos de manera un poquito más específica en nuestra escuela. Traemos un grupo de 5º y 6º grado, son 37 niños, entre niños y niñas obviamente. No, pues hasta un nudo en la garganta luego de recordar ese momentito de hace un rato. Afortunadamente nos fecharon aquí a las 11 de la mañana. Venimos ahorita de Radio Zacatecas, entraron a estación de radio, entraron a todo el set de grabación de televisión. Entonces, ya ellos traen muchísima información, mucha vivencia. Y aterrizarlo con esto es la cereza del pastel. Es magnífico esto. Pues, antes de agradecer, pues invítanos más seguido. A lo mejor otro tipo de talleres para niños más pequeñitos, que haya más oportunidad. Cuentos, no sé. Les agradecemos un montón. Realmente se lucen los muchachos. Gracias. Miembros de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural
nos traen una invitación a su congreso anual que se llevará a cabo en la ciudad de Zacatecas. Hola, buen día. Nos encontramos aquí con grandes personalidades en el campo de la ingeniería estructural. Está con nosotros el maestro en ciencias, Carlos Tapia García, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, el vicepresidente de la misma sociedad, el doctor Luciano Fernández Solar. Y también está el doctor Diego Miramontes de León, que él es presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural en la delegación Zacatecas, San Luis Potosí. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y la importancia de esta visita, doctor, si nos gusta comentar qué es lo que va a suceder en noviembre en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lo que venimos a hacer es ya nuestra última visita de inspección para los preparativos de nuestro Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, el cual tenemos ya varios meses de preparación. Estamos prácticamente listos para recibir a prácticamente 400 personas en este congreso, en el que se unen pues, todos los que tenemos que ver con la ingeniería estructural, desde la investigación, la academia, los estudiantes y por supuesto todos los ingenieros de la práctica profesional. Entonces, estamos muy contentos, la ciudad nos ha tratado muy bien, estamos seguros que va a ser un gran congreso. El doctor Luciano Fernández puede dar un poco más de detalles técnicos de lo que va a suceder en el congreso y contentos de la gran participación de la Universidad de Zacatecas y del presidente de la delegación de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural de Zacatecas, el doctor Diego Miramontes. Así es que pues muchas gracias y estamos aquí muy contentos de estar terminando los preparativos para recibirlos en el próximo Congreso Nacional. Muchas gracias, maestro Tapia. Doctor Luciano, ¿cuál es la temática central de este congreso y cuáles son los ejes temáticos que se van a tratar? Muchas gracias, maestra. Pues básicamente el congreso tiene como eje principal en esta edición la tecnología en general, obviamente aplicada a la ingeniería estructural. Entonces, dentro de este eje temático general, tenemos actividades para todo el mundo. O sea, los estudiantes tienen actividades que pueden acercarse a los concursos. Vamos a traer gente con mucho nivel de especialidad para que los profesores de las universidades se puedan acercar al congreso, los que hacen práctica profesional. Y básicamente vamos a discutir cómo podemos en México aprovechar la tecnología para ser mucho más competitivos en todo lo que tiene que ver con la ingeniería estructural. Excelente. ¿Qué personalidades nos acompañarán en este congreso nacionales e internacional? ¿Nos podría comentar? Sí, rápidamente tenemos 4 conferencistas internacionales, 3 conferencistas de los Estados Unidos, un conferencista del doctor Alain Millard que viene de París, y dentro de los conferencistas nacionales, bueno, tenemos grandes personalidades como el doctor Óscar González Cuevas, el doctor Sergio Alcocer y el doctor Ernesto Treviño, y bueno, hemos preparado un congreso con mucha gente muy especializada para todos ustedes. Gracias, doctor Felipe. Luciano, doctor Diego Miramontes, una invitación a los especialistas en estructuras en el estado y San Luis Potosí. Sí, bueno, este evento implica el esfuerzo muy grande que se ha generado desde, va a ser más o menos un año, noviembre, y esperamos que se aproveche en nuestra región como debe de ser, porque son oportunidades que no están tan presentes diariamente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta visita a este espacio. Maestro Carlos Tapia, doctor Luciano Fernández, muchísimas gracias, doctor Diego Miramontes, y los esperamos del 9 al 12 de noviembre en el Centro de Convenciones en Zacatecas. Zacatecas, a todos los profesionistas de la ingeniería civil y que estén enfocados en estructuras y en el ámbito de la construcción. Gracias. El origen de los sismos en nuestro planeta nos es explicado por el doctor Juan de Dios Magallanes Quintanar, de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra. Decíamos que la Tierra es un conjunto de elementos dinámicos. Es un conjunto de elementos dinámicos que están en constante movimiento. Elementos dinámicos desde la troposfera, la ionosfera, hasta el núcleo de la Tierra. Son elementos dinámicos, están en constante movimiento.
Hay actividad volcánica permanente en Islandia, hay actividad volcánica permanente en Hawái. Esta actividad es generada por la dorsal pacífica para Hawái y para la dorsal atlántica en Islandia. Estas dorsales empujan las placas tectónicas. Estas placas tectónicas subducen con las placas continentales. Al romperse ese equilibrio es cuando se genera un sismo de origen tectónico. Pero como decimos, es todos los días, o sea, hay aplicaciones, hay páginas donde podemos estar monitoreando permanentemente los sismos en todo el planeta. Y bueno, si revisamos ahora mismo, vas a ver que hay en Indonesia, en Australia, en Japón, en todos lados hay sismos, hay varias centenas de sismos todos los días. No nos damos cuenta porque, bueno, pues no ponemos interés a lo que está sucediendo en otras partes del planeta, nos interesa lo que sucede con nosotros, ¿no? ¿Van a seguir ocurriendo? Sí, van a seguir ocurriendo. ¿Cuándo es el próximo? No sabemos. También son las cosas que, pues que la ciencia no ha avanzado, el cálculo, la estimación no ha avanzado hasta eso, los logaritmos no han avanzado hasta ese nivel de precisión de poder predecir cuándo va a ser el próximo. La costa mexicana está en los límites de la placa americana y la placa americana y la placa de Cocos. Entonces, estas placas, la placa de Norteamérica es una placa de origen, es una placa marina. La placa de Cocos es una placa continental. Entonces, estas dos placas están en constante movimiento, están en constante roce. Entonces, el empuje hace que subduzca la placa marina bajo la placa continental. Ese es el constante movimiento, o sea, ese es el origen demostrado de estas placas, ¿no? ¿Por qué seguido en septiembre? Pues hay diferentes hipótesis. Inclusive ayer se anunció una hipótesis seria de que puede ser de origen astronómico. Todavía lo tomamos con mucho cuidado. Dicen que, bueno, la Tierra está en cierto ángulo con respecto al Sol en el mes de septiembre, cerca del equinoccio de otoño. Puede ser que haya una actividad solar que genere magnetismo que esté impactando en las placas tectónicas. Esa es una hipótesis que se está manejando, que se está desarrollando y, bueno, sí se toma con seriedad porque se toma de quién viene. Como te digo, la Tierra es un conjunto de elementos dinámicos, o sea, los huracanes, ¿por qué se producen? Ah, pues por las diferentes presiones y temperaturas del mar. Los tornados en las grandes planicies, ¿cómo se producen? Pues con la bajada del aire caliente y la subida del aire frío, al choque de estos dos, es que se producen. Los huracanes traen cosas benéficas, sí, traen muchos daños, pero traen cosas benéficas, lluvias, limpieza de mares y demás. Los sismos se producen por el choque de placas tectónicas, no se reporta ningún beneficio, lamentablemente, bueno, no se reporta ningún beneficio, pero pasan, o sea, son cosas que no podemos predecir y aprovechar. Ojalá que pudiéramos aprovechar, o sea, para beneficio de la humanidad, pues, ¿no? O sea, toda la energía que se libera en un sismo, ojalá que se pudiera aprovechar de alguna forma, no sé, para electrificación, para algo, pues, hombre. Lamentablemente no estamos en ese nivel de conocimiento. Conozcamos ahora las características del doctorado en gestión educativa y políticas públicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Para nosotros, en el doctorado de gestión educativa y políticas públicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es grato venir a platicar sobre los diferentes problemas que tenemos en la educación. Un elemento fundamental que estamos trabajando en la actualidad es la innovación educativa. Para ello, vamos a traer a un importante investigador a nivel nacional, el Dr. Axel Didrikson, a que nos hable de cuáles son los retos por los cuales está sucediendo el avance de esta innovación. Para todos es conocido que tuvimos que adaptarnos a un nuevo entorno, a un entorno en el cual las características cambiaron de un día para otro a partir de la pandemia, ¿sí? Ahora, con el regreso, también tenemos que adaptarnos. Tenemos la posibilidad de que le podemos dar tiempo, ¿sí?, a esto, a este avance, a este trabajo
podemos hacerlo en conjunto. Esta es la finalidad con la cual el doctorado está iniciando un ciclo de conferencias y un ciclo de trabajos que necesariamente deben de influir en la capacidad de todos y cada uno de nosotros como docentes o como elementos incorporados a la educación. Para nosotros la innovación educativa no es solamente la utilización de tecnología y de nuevas herramientas, también es la utilización de técnicas y elementos que nos permitan resarcir el rezago que se generó a partir de la pandemia y el que ya teníamos previo a la pandemia. Para eso nos sirve la innovación. El utilizar la tecnología nos permite acercarnos, a lo mejor en tiempos, en espacios, etc. Pero también tenemos que innovar en nuestros procesos presenciales. ¿Sí? Ahora entendimos perfectamente el aprovechamiento que tenemos que hacer del tiempo cuando estamos frente a frente con nuestros estudiantes, nuestros alumnos. ¿Sí? Aquí debemos de utilizar todas las capacidades posibles de ellos a través de la utilización de técnicas didácticas, técnicas pedagógicas que nos permitan acceder a los conocimientos de una manera más rápida, ¿sí? Y con una aplicación importante, un seguimiento y una evaluación fundamental que nos permita constantemente, ¿sí?, solucionar todo este tipo de características y problemas que vamos identificando en el camino. Para nosotros es fundamental el trabajo que hacemos con nuestros alumnos y el que ellos puedan llevar hacia la sociedad. Este es el fin último de nuestro doctorado. ¿Sí? Agradeciendo el espacio que nos dan aquí en Comunicación Social, aquí en la universidad, ¿sí?, me despido de ustedes, Marco Antonio Elías Salazar. Soy responsable del programa del doctorado en gestión educativa. Gracias. La Clínica Universitaria ofrece atención médica integral en las áreas de medicina general, laboratorio bioquímico, nutrición, enfermería, psicología, cuidados y enfermedades del adulto mayor y certificados médicos. Precios accesibles al público en general. El Laboratorio Bioquímico de la UAS realiza estudios médicos básicos y especializados a los mejores precios. Consulta al público en general. Mayores informes para la toma de muestra al teléfono 492-924-1703. En la Posta UAS le ofrecemos una gran variedad de carnes, lácteos, embutidos, sazonadores, huevo orgánico y desde luego las especialidades en cortes finos, birria preparada y quesos producidos en la Unidad Académica de Veterinaria de la UAS. Visítenos en nuestras 3 sucursales. Una nueva producción bibliográfica del proyecto editorial de la UAS a continuación. ¿Qué tal? Mi nombre es Hugo Ibarra Ortiz, soy profesor investigador de la Unidad Académica de Filosofía. También pertenezco al Cuerpo Académico Hermenéutica Filosófica. En esta ocasión les venimos a presentar un libro que se llama Visiones de la Hermenéutica desde el siglo XXI. En él participan los 3 miembros del Cuerpo Académico, el Dr. Caleb Olvera, la Dra. Lilia Delgado y un servidor. Este trabajo de investigación es producto del cuerpo académico y es producto también del trabajo colegiado entre los miembros. El tema es la hermenéutica. La hermenéutica pudiera parecer una palabrita extraña que no tiene ninguna relación con la sociedad contemporánea, pero la hermenéutica trata precisamente de la comprensión del otro a través del texto. Nuestra sociedad es una sociedad hipertextual en muchos sentidos, no solamente los textos tradicionales, sino ahora a través de las redes sociales hay una cantidad enorme de textos. Y hay falta de criterios de discriminación respecto a ellos.
Entonces, la hermenéutica nos ayuda, nos invita a comprender precisamente sus textos. El primer artículo de este libro del Dr. Caleb Olvera trata acerca de la concepción de la identidad del sujeto a través de la narración en Paul Ricoeur. El artículo de la doctora Lilia Calderón trata acerca de el papel de la mujer en el proceso de cambio del siglo XIX al siglo XX. Y más específicamente, trata algunos de las figuras principales como Antonia Riva Palacio, entre otros, ¿no? Y mi artículo trata principalmente sobre la crítica a la hermenéutica, ¿no? Porque a final de cuentas, una de las consideraciones de la filosofía es que la crítica es fundamental. Y yo propongo que en este caso específico, la hermenéutica puede o no puede ser como el fundamento último de la filosofía. Específicamente hasta ahí, ¿no? Entonces, los invitamos pues a adquirir este texto, lo pueden adquirir en la librería de la universidad o si no, a través de la página de Facebook del programa editorial de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias. ¿Qué es el armonógrafo, el nuevo instrumento del Museo de Ciencias? Nuestros amigos del Grupo Quark nos lo explican. Hola, soy Miguel García del Museo de Ciencias de la UAS y el día de hoy les vengo a platicar del armonógrafo, un aparato que a mí me parece espectacular porque nos ayuda a convertir el movimiento armónico de tres péndulos que están oscilando con cierta sincronía entre ellos para crear imágenes realmente muy agradables. Lo que voy a hacer yo es activar un primer péndulo que solo tiene un grado de libertad, que solo se puede mover en esta dirección, y aquí yo empiezo a activar con esta oscilación. Luego me muevo y voy a activar este segundo péndulo que se mueve en un ángulo de 90 grados respecto al primero. Y finalmente voy a hacer que se mueva un tercer péndulo que es cónico, que se puede mover en dos dimensiones, que tiene una mayor versatilidad en su movimiento. Y ahora voy a quitar la hoja que tengo aquí encima de protección para que se empiece a generar un patrón en la hoja que yo tengo abajo. Lo interesante que podemos encontrar aquí es como la sincronía que hay entre los diferentes péndulos, que no es perfecta, no están totalmente alineados, va generando patrones únicos de movimiento. Va haciendo que la forma en que se desplaza la pluma, que está conectada a los dos péndulos que se mueven a 90 grados el uno del otro, nos va dando cierto tipo de dinámica. Y además tenemos el movimiento del péndulo cónico, que es la base donde montamos nuestra hoja. Y esto gradualmente, conforme se va perdiendo energía, conforme va cambiando la oscilación de los péndulos, conforme la misma fricción de la pluma sobre la hoja va generando un desgaste, nos va mostrando diferentes tipos de figuras con distintos tamaños que se van articulando gracias a este movimiento armónico, a este movimiento sincrónico que nos dan los péndulos dentro de la dinámica. Y lo maravilloso es que es prácticamente imposible repetir patrones dentro de lo que nos genera el armonógrafo. Hay imágenes que se pueden parecer las unas a las otras, que tienen cierta semejanza, pero tanto por la amplitud de las oscilaciones que le estamos dando como por la sincronía entre unas y otras, es muy, muy complicado que se repita. Entonces, esto nos puede dar prácticamente un sinfín de bellas imágenes distintas conforme jugamos con este divertido aparato. Muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula del Museo de Ciencias de la UAS. Ana Belém y Yael nos presentan algunas entrevistas realizadas en la Unidad Académica de Música. Ya comienza Vida de Estudiante. Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de NotiGuas y TV Guas? El día de hoy venimos a la mejor escuela de toda la Guas. Claro, es la Escuela de Música. Acompáñame a Yael y a mí a entrevistar a algunos chavos de cómo se lo pasan aquí en su escuela. ¡Vamos! Bienvenidos al templo de los que vivimos por amor al arte. Entre un universo sin fin de notas,
es donde yacen nuestros sueños. Se esconden quizá nuestros miedos. Muchos de nosotros no podemos expresar lo que sentimos con palabras. Nos cuesta mucho trabajo. Pero la música nos ha dado un alma, una vida propia. Nos encontramos con un estudiante de la Academia de Música. ¿Cuál es su nombre? Cindy García Hernández. Cindy, ¿de dónde eres? Veo un acento medio extraño. Sí, un poquito diferente. Bueno, soy cubana. Se nota, ¿no? Bueno. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¿Tú qué crees que le falta a esta unidad para que digas es perfecta? Cosas así. La verdad, la verdad. Ay, hay una pregunta complicada. Una de las cosas es mejorar el programa académico. O sea, donde incorporen realmente materias que le puedan ser de mucha más utilidad a los estudiantes en las, ya lo mismo sea en instrumento o en canto, pero que sí les aporten a la hora de enfrentarse a un mundo musical callejero, ¿no? Y también siento que sería muy bueno que, por ejemplo, desde muchos años anteriores le otorgaran la oportunidad a los estudiantes de aprender música y aprender ciertas cosas básicas, no con un año de antelación antes de entrar a la universidad, sino que hubiesen más años de preparación para que entren más fortalecidos aquí. Un recuerdo muy hermoso, gracias. ¿Qué te ha parecido tu estancia? Porque supongo que acabas de entrar, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué te ha parecido tu estancia aquí en la UAS y en música? La verdad me ha gustado muchísimo, he aprendido mucho con el pues todas las materias me han gustado bastante. ¿Qué oportunidades importantes le viste a la Academia de Música para tu formación como músico? Pues llevaba tiempo estudiando música o canto, pero me interesó muchísimo darle una oportunidad a algo más serio, ¿no? A la música. Y de hecho, pues tuve la oportunidad de ir a una presentación de la maestra de canto. Y ahí pues me decidí. Y ahorita, para romper esos un poco tabús o tal vez sean verdades, ¿es verdad que los músicos solamente se la pasan de fiesta y demás? ¿O sí, de verdad, sí hay que estudiar muy duro? Cuéntanos la verdad a los que nos ven. La verdad sí es bastante estudiar, mucha dedicación y disciplina, más de la que yo esperaba. Supongo que sí, pues es mantener un equilibrio entre las dos cosas. ¿Tú crees? Lo dudo, ¿eh? Ahora nos encontramos con Laura Licet. Laura Licet, les daré un consejo a esos chavos que, como que no están 100% seguros de que quieren estudiar música porque tienen miedo, porque andan por lo que piense la gente. ¿Un consejo que les puedas dar? Que lo intenten. No importa cuánto tiempo sea, si se arrepienten al final, se vale arrepentirse. Y el tiempo que sea, no, son carreras, no carreritas. Son carreras, no carreritas. Son carreras, no carreritas. Y cuando uno egresa, maestra, ¿qué puede uno encontrarse como músico? Bueno, pues hay varias salidas en las que se pueden dedicar. Una puede ser la docencia, otra puede ser trabajar en orquestas, hacer grupos de cámara, hacer tríos, cuartetos, quintetos, etc. Y hay muchas agrupaciones que se han formado con todos los egresados. Todos han tenido mucho éxito, todos son de mucha calidad. Y recuerden, compañeros, la vida es dura. ¡Es más dura si no estudias! Una vez más, les agradecemos su presencia en esta emisión de Multiverso UAS. Sigan escribiendo sus comentarios a nuestra página de Facebook y los esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto!